Señor, abre mis labios. Nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Aclamó el Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Señor es Dios, que Él nos hizo y somos, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Porque pecaron mucho y son impíos. Y así como el pecado, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz ha sido. Quédense, Señor, en la tierra, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así como thank you.
con corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu misericordia, por tu voluntad, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Proclamar tu alabanza.
estremecieron mis labios. En promesa fío por los puestos, así las tierras a la palabra. Tranquilo es que no olvida de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos oprime. Señor Jerusalén, alaba tu Dios y oh. Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Espíritu Santo, Él me librará de la red del pasado.
bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquémosle diciendo: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados diciendo: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos totalmente convencidos, convertidos a las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Dios santo y misericordioso, que te complaces en la humilde, en los humildes, y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a los signos de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo de Santa María de Guadalupe celebra primero la alabanza divina y después celebra este santo sacrificio eucarístico. El cabildo, junto con los sacerdotes, el clero que se llama de la cabildo, el clero de la basílica, junto con todo el pueblo cristiano aquí reunido, representado por todos ustedes, por los peregrinos que se encomiendan a nuestra oración, nuestros bienhechores vivos y difuntos. Recibimos de modo peculiar a Catalina Mendoza Arredondo, a Basilio Carreño Donadio y Eduardo Mendoza Aranda, a Ricardo Villanueva y a todos nuestros demás hermanos difuntos. Pidamos al Señor que les conceda ya el gozo de la bienaventuranza eterna. Para celebrar estos sagrados misterios, pidamos de perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso pensamiento, palabra, obra y emoción, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día, en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José:
Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, arrojémoslo en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójelo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron en un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de resinas, especias, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Dámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordamos las thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, los días a partir del inicio de la cuaresma, es decir, miércoles de ceniza, jueves, viernes, sábado, para iniciar la primera semana de cuaresma, y estamos casi ya al fin de la segunda semana de cuaresma, nos ayudan a contemplar los grandes temas que la Iglesia nos presenta a lo largo de 5 semanas que dura este tiempo litúrgico. A lo largo de esas 5 semanas, particularmente en las misas de entre semana, se desarrollarán 3 temas fundamentales: la conversión, junto con la oración; el perdón de nuestros pecados, que muchas veces, o que está condicionado con nuestra forma de actuar, con nuestro perdón; y la renovación de nuestra vida mediante la pasión de Cristo. En todo este tiempo, el miércoles de ceniza nos ha hecho una síntesis de las diversas acciones, elementos, signos, para que nosotros podamos ir
progresando en este itinerario hacia la Pascua. Se insistirá en el ayuno, la conversión interior, la oración, el compartir que se manifiesta en la limosna, se concretiza en el servicio. Las lecturas entre semana de la primera semana pasada, se va a insistir en la conversión, en el amor al prójimo. En esta segunda semana se nos habla no solamente sobre el perdón de los pecados, aprender a perdonar para que seamos perdonados. Se nos invita a dejar de obrar el mal. Y particularmente el miércoles y hoy viernes se nos va a insistir en el anuncio directo de la pasión del Señor. Hay una confabulación, hay un complot contra el que proclama la palabra de Dios, significado en la primera lectura por José el ceñador. Y en la segunda lectura van a captar los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, que se va a referir al que les está hablando el profeta, palabra viviente del Padre, que toma nuestra naturaleza humana. El signo de la viña es, o puede tener, diversas consideraciones. Por una parte, es la elección del pueblo de la antigua alianza, que va a perder esa viña y que se nos va a entregar a nosotros el nuevo pueblo de Dios. Pero por otra parte puede significar la obra creada por Dios que entrega a la humanidad. Puede significar también, de modo peculiar, la grave responsabilidad que nosotros tenemos de querer arrojar de nuestras vidas, del mundo, de la sociedad, a Dios. Queremos matarlo, queremos deshacernos de él, nos estorba. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque Dios nos ha entregado su obra creada para que podamos dar fruto después de haberla trabajado. Y si no lo hacemos, la misma respuesta bíblica dará muerte a aquellos desalmados, arrendará el viñedo a otros que den fruto a su debido tiempo. Con la muerte, hermanos, ya no hay nada que hacer. Somos libres en nuestros actos para realizarlos, pero muchas veces desde el principio de la Cuaresma se nos ha dicho, ¿qué escoges? ¿La vida o la muerte? Si tú quitas a Dios de tu vida, si tú te inclinas al maligno, padre de la mentira, el que nos ayuda a hacer el mal, a fortificar nuestros lazos de pecado con la envidia, la violencia, la revancha, las agresiones, el atentar contra el don de Dios que nos ha dado, el don de la vida, nosotros nos estamos separando de Dios y de su obra creada. Pero Dios nos ha permitido el poder tener conciencia de nuestros actos, y esos actos pueden ser corregidos con nuestra forma de ser. Y esto se llama la conversión, el recurrir a los sacramentos, el recurrir al ayuno, a la oración, a la penitencia, a las obras de caridad, a la limosna, al servicio. Nosotros tenemos conciencia de que tenemos la grave responsabilidad de dar fruto. El Señor nos concede a nosotros también ser profetas con nuestra vida, al habernos identificado con Él mediante los sacramentos, mediante el bautismo que nos ha configurado a Cristo, sumo y eterno sacerdote,
profeta del Dios Altísimo, herederos de vida eterna. Pidamos la intercesión de María Santísima, nuestra Madre y Señora, para que nos ayude a corregir en nuestra vida todo aquello que nos aparta de la divinidad, que podamos entrar en nuestras vidas a Cristo, el Hijo de Dios, que ha tomado nuestra naturaleza humana, que nos ayude en nuestras debilidades, para que, con la gracia de Dios, fortificados y acompañados por María Santísima, podamos, renovando nuestra vida cristiana, llegar un día no solamente a la celebración de la Pascua litúrgica, al acontecimiento fundamental de nuestra vida cristiana, sino ser admitidos en la Pascua eterna con todos nuestros hermanos difuntos, a quienes el día de hoy encomendamos de modo especial a la misericordia del Salvador. Que así sea. Y reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Y digamos después de cada súplica: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su Iglesia, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor que murió en la cruz para redimirnos se apiade de toda la familia humana, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, oremos. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, oremos. Por nuestros hermanos Catalina Mendoza Arredondo, Basilio Carreño Donadiu y Eduardo Mendoza Aranda, para que el Señor les conceda el descanso eterno y la resurrección al final de los tiempos, oremos. Señor, ten piedad. Nuevamente por nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración, nuestros bienhechores vivos y difuntos, pidamos por todos los que se encomiendan, nuestros enfermos que conocemos, del cabildo hay varios enfermos, particularmente tenemos a un diácono, el padre Rogelio, tenemos a otras necesidades, sobre todo pidamos que el Señor, dueño de la viña, envíe operarios, sacerdotes a su santa iglesia. Oremos. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, de manera que se conviertan con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes
y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, con la bendición que impartiremos, tenemos intención de bendecir todas sus intenciones, todas las personas aquí reunidas, peregrinos, nuestros bienhechores vivos y difuntos, aquellos que han hecho el esfuerzo de presentar a sus hijos recién nacidos ante María Santísima, los enfermos y personas mayores, ancianos que han hecho el esfuerzo de venir a esta casita del Tepeyac, junto con los objetos religiosos que portan. Que el Señor abundantemente les conceda su bendición. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vayamos a servir a Dios y a nuestros hermanos. Pueden ir en paz. Demos gracias.